Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. El día de hoy yo me encuentro muy feliz, muy contento porque estamos aquí en un nuevo video. En esta ocasión este video que les traigo es un video que probablemente les vaya a gustar mucho a ustedes porque me he dado cuenta que los videos de trucos les llaman mucho la atención y les gusta mucho que se los traiga. Incluso si tú tienes un dispositivo con Android, te recuerdo que me puedes dejar en los comentarios si quieres que también me enfoque un poco en Android en cuestión de trucos para traerlos próximamente. Si tú quieres saber de qué truco se trata, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos. Si ustedes se dieron cuenta el video pasado, que si no lo han visto lo pueden checar aquí en las tarjetas, es un video que trata de cómo de poder desaparecer el dock. Como vi que les gustó mucho, por eso traté de investigar un poco al respecto y encontré un truco para también poder ocultar otras cuestiones. Este video de lo que trata es de poder ocultar lo que es la barra de estado, el status bar, el que tenemos en la parte de arriba donde nos aparece la hora, la batería y lo que es el wifi o nuestro operador que utilicemos en nuestro dispositivo. Es en verdad muy sencillo, así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es simplemente presionar dos veces el botón de home para irnos al multitarea. Si ustedes tienen ventanas abiertas, simplemente lo que vamos a hacer es irnos a la pantalla principal, que nos dejemos esta al frente, y lo que vamos a hacer es presionar el botón de apagado para que nos mande a este menú. Una vez estando aquí, simplemente presionamos dos veces el botón de home y nos va a regresar a lo que es esta especie de pantalla principal. Una vez estando aquí, como pueden ver, la barra desapareció. Incluso si nos cambiamos entre páginas, sigue sin aparecer lo que es la barra de arriba. Si nos llegamos a meter alguna aplicación, nos va a volver a aparecer, así que no se preocupen. Y si nos salimos, vuelve a desaparecer. Como pueden ver, apareció y luego desapareció. Esta función o este truco no es permanente, no es que nunca les vaya a volver a aparecer. Si lo quieren volver a activar es muy sencillo. Simplemente, como pueden ver, ya nos volvió a aparecer. Es cuestión a veces de tiempo en que vuelva a aparecer. O la otra opción que tenemos es simplemente volver a activar Siri y se nos va a volver a activar lo que es esta barra. Como les digo, a veces es cuestión de tiempo, es un poco variado, pero pues es alguna de las maneras que pueden desaparecerla. Algo que también les quiero comentar es que si ustedes llegan a mezclar las dos trucos, el primero es obviamente el que les estoy enseñando en esta ocasión, que simplemente nos vamos a la pantalla al multitarea y la desaparecemos. Y si también combinamos lo que es el truco de ocultar el dock, simplemente lo que vamos a hacer es presionarlo y lo desaparecemos. Como pueden ver, les da un look bastante limpio, un look un poco diferente, una especie de broma o especie de truco. Si le quieren cambiar algunas de la apariencia de su teléfono, lo pueden hacer. Y como pueden ver, cambia bastante bien, se ve un look más limpio, como les comento, un look muy bueno. En verdad a mí me parece muy interesante, se los quiero compartir. Ya si lo quieren volver a aparecer, pues simplemente, como pueden ver, ya nos apareció. Si no, la otra es activando Siri, les vuelve a activar lo que es la barra de arriba y la van a volver a tener sin ningún problema. Si quieren volver a activar el dock, simplemente nos vamos a la segunda pantalla, nos vamos a la opción de búsqueda y volvemos a activar todo. Entonces son especies de trucos o de hacks que los podemos activar y desactivar de una manera muy, muy rápida. Y bueno amigos, esto fue todo por este video. En verdad espero que les haya gustado bastante. Yo sé que el video quedó un poco corto, en verdad es un truco muy sencillo, pero quise compartírselos porque son esa especie de errores que tiene nuestro sistema, en el cual podemos hacer esta especie como de hacks, simplemente haciendo pasos muy fáciles y muy sencillos. Incluso los pueden platicar a sus amigos, a sus familiares, a quien sea, y van a ver que se van a sorprender porque son cosas que probablemente no conozcan. Yo aquí, como en cada video, te dejo mis redes sociales. Son que tengo Snapchat, Facebook, Instagram y Twitter, donde puedes seguir, me puedes contactar en un material tanto, todo. En estas redes sociales que te aparecen en este costado de tu pantalla, te aparte olvides que tenemos un grupo de la comunidad. Aquí abajo en la cajita de información, en la descripción de este video, te dejo el link de la comunidad. Un grupo de Facebook donde somos bastante gente, la cual nos ayudamos los unos a los otros. Y si tienes algún problema, puedes encontrar una solución a cualquier problema que se te presente. También te recuerdo checar las tarjetitas, son videos muy recomendados que te estuvieron apareciendo a lo largo del video, para que lo cheques, porque en verdad puede haber muchos que no los hayas visto y puedes encontrar un video que en verdad te va a gustar muchísimo. También olvides suscribirte en el botoncito que te aparece en esta parte. Y no importa en qué dispositivo estés, y también olvides checar los videos que te aparecen en el costado de tu pantalla. También son videos que te recomiendo bastante que los cheques, ampliamente recomendados, no olvides darle click. Muchísimas gracias por todo, nos vemos en la semana. Gracias por todo, nos vemos, bye.